Primero, para aclarar, este control solo es compatible con teles Sharp Aquos. No sirve para programar otro tipo de teles de otra marca, solo para otros dispositivos. En la lista de comentarios dejo los códigos, como por ejemplo aquí voy a programar un DVD. Para hacerlo dejamos presionado el botón DVD y display y va a empezar a parpadear el botón. Allí se ve. Ponemos el código y ya está programado. Como por ejemplo aquí lo voy a probar con un DVD Samsung. Solo sirve para funciones básicas de reproducción o moverme entre los menús, como por ejemplo allí. Y para encender y apagar, pues es en power, pero el de la derecha, que dice power source. Ahí está. Y dispositivos de audio solo con los de la marca Sharp, o barras de audio también Sharp. Y lo malo es que no sirve para programar otras marcas de tele.